El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso. Construyendo desde el amor paso a paso, para hacernos la vida mejor paso a paso. Aquí estamos una vez más en Paso a Paso, contentos de empezar una nueva semana, de estar con ustedes con la mejor energía para cuidarnos como familias, para proteger a nuestros hijos, para hacer algo por nuestro ambiente, para hacer algo por todos, por hacernos mejores personas. Bienvenidos a este Paso a Paso hoy. ¿Cómo, Moni? ¿Bien o qué? ¿A qué se debe tanta energía? Recargado. Porque viene la feria, yo sé, Leo ya, sí, ya está, es por feria, en modo feria de las flores, aunque yo llevo aquí, este programa está en su cuarto año, llevo 4 años echándole el cuento de que se vuelva a presentar al Festival de la Trova. No he podido, fallida. Sí, vamos, queremos recuperar a nuestro rey de reyes de la trova, Leo, ¿qué pasa? No, después de ganar a Egan de pronto. Javió, sí ve. ¿Cuántos años tenía usted cuando fue campeón del rey de reyes? La primera vez, no, 14 años, en el infantil. Imagínense, aquí asombrados por los 22 el de Egan. Festival infantil, sí. Muy bien. Bueno. Punto y aparte, la feria ya comienza esta semana, ya se siente pues como todo el ambiente festivo de la ciudad y nosotros seguimos concentrados en lo nuestro, paso a paso, hoy para enfocarnos en un tema bien delicado, complejo, asustado. A mí me asusta mucho este tema. Sí, sí, te genera incertidumbre. Sí, mucha. Y reconozco que no hago lo suficiente, o sea, me preocupa, pero no tomo muchas medidas. Pero es que uno piensa qué hace y cree que siempre queda corto también, así haga muchas cosas. No, pero trata no. De ser consciente, pero sí, sé siempre que me nos falta, sé que me falta y sí, cada vez me preocupa más este tema de el medio ambiente, que de medio ya nos queda la mitad de medio y eso. Y pues obviamente no pensando tal vez en nosotros, que es la postura como más egoísta, no, eso no nos va a tocar con la destrucción, pues quién sabe. Pero uno ya con hijos, uno sí. No, bueno, y sobre todo que uno ve como que el deterioro real del planeta, pues aunque ya se nota, ya hay muchos estudios que afirman eso, pues uno sigue pensando que eso, no, a nosotros no nos va a tocar, eso hace mucho rato, ni a nuestros hijos. Y ve uno documentales, ve uno noticias y ya estamos viviendo las consecuencias del no cuidar el ambiente, de no reciclar, del mal uso, de tantas cosas que tiramos, esos, que botamos. Esos calores en Europa, esos videos, lo que pasa es que las redes también ayudan a que uno se informe más rápidamente y pues abra los ojos. Esos videos de animales enredados en plásticos, atragantados, y pensar que fue una de las botellas que nosotros tiramos, un cepillo de dientes, una cuchilla de afeitar. Ay, no, es que son muchas cosas, a mí me da de verdad mucho temor. Hace poco, relativamente, estuvo circulando un video viral de un ambientalista muy seguido en las redes sociales, contando que había salido un informe de la Organización de las Naciones Unidas, donde habían participado muchos científicos y durante mucho tiempo habían estudiado y habían llegado a la conclusión de que en 50 años, que 50 años es nada, uno siempre que oía esto le hablaban de en 2,000 millones de años por allá y uno decía, 50 años, el 80% del planeta va a estar destruido, y él hablaba de destrucción entendida como a los mares no les va a caber un plástico más, los polos descongelados, la tierra boscosa va a ser un desierto por la tala de árboles tan miedosa a la que estamos siendo sometidos. Y a lo que voy es que más allá de, claro, yo la primera vez no fui capaz de terminarlo de ver, cuando él empezó a soltar todos estos datos,
yo mejor me hice la boba, literalmente, cambié de contexto y seguí, pero el video me quedó sonando y pues tenía que verlo hasta el final. Cuando lo estaba viendo, Jacobo me preguntó que qué estaba viendo. Entonces, pues yo por creer que iba a ser bien mostrándole el video para generar conciencia también en él, el efecto fue el inverso. Jacobo duró 3 días sin bañarse porque no quería gastar agua. Se puso a llorar desesperadamente porque estaba muy preocupado. Me decía, ¿cuántos son 50 años, mamá, llorando? Es un niño bastante sensible. ¿Cuántos son 50 años? ¿En cuánto se va a acabar el planeta? Y pues yo no tenía como mayores argumentos que explicarle lo que debíamos hacer, pero sí me cuesta un montón apoderarme de esta realidad, porque pues es que es un hecho, 50 años es nada. Nos cuestionamos mucho y a veces sentimos como adultos vergüenza de no hacer lo suficiente. A veces llegamos a donde hay 3 canecas de basura y terminamos botando donde más fácil nos quede, o simplemente abrimos buscando reciclar y todas están igual de llenas, no hay ninguna separación, nada. Y a veces son nuestros propios hijos, nuestros niños, los que nos dicen, cierren la llave cuando nos lavamos los dientes, papi, apaguemos las luces. Y por eso es importante seguir insistiendo, seguir reforzando y educándolos más a ellos y a nosotros mismos en este tema del cuidado del medio ambiente. Por eso, hoy nuestro tema está dedicado al medio ambiente y a los niños. Ustedes nos pueden llamar al 268-6033 para contarnos cómo comparten esa experiencia, si lo hacen en casa, si conscientemente enseñan a reciclar, a cuando salimos, estamos en un paseo en la calle, a que la basurita del mecato no se vaya al piso, se vaya a una caneca. ¿Cómo lo hacen? Si no lo hacen y quieren saber qué hacer, cómo buscarlo, pues llámenos, pregunten, compartimos la experiencia y aprendemos todos hoy en nuestro paso a paso. 268-6033. Nos vamos a conectar de una vez con este video tan bonito que nos muestra nuestra Colombia y cómo nos da cuenta de que hay un espécimen, claramente nosotros, apoderado del planeta Tierra. Ahí está nuestro video para conectarnos. Muchísimos paisajes que visitar, que conocer y sobre todo que proteger, que cuidar. El mensaje sobre todo va más allá, tratando de abrirnos los ojos en que si bien hay unos gobernantes que se encargan, nosotros somos los que tenemos que actuar, ¿cierto? Porque, pues, digamos, les damos el poder, pero pues no basta con delegar y dejar toda la responsabilidad en ellos. Nos tenemos que poner nosotros también a trabajar. Tenemos un país hermoso con un clima y un territorio y unos paisajes únicos. Y como bien lo decía el video, pues uno se maravilla un montón viéndolos, pero de nada nos sirve saber que están ahí. Hay que empezar por cuidarlos, después por disfrutarlos. Qué rico que pudiéramos viajar a todos esos lugares de Colombia antes de pensar en salir del país a otros destinos. Hoy el mensaje pues es ese, el de inculcarle a los niños, desde que son niños, ese chip del cuidado del medio ambiente, a ver qué logramos hacer con este planeta Tierra que nos queda. Para ello, pues está lista nuestra vida real. Hoy, nuestras vidas reales. Llegan a nuestro paso a paso 3 invitados muy especiales que, como decía Moni, están cuidando nuestro planeta desde su propia institución educativa, desde su casa, desde su barrio. Y ellos son, voy a empezar por las damas, caballero, buenas tardes. Sara García García, estudiante de 5º grado. Samuel, Sara, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Samuel Alejandro Correa, ¿dónde está Samuel? Acá. ¿Bien o qué, Samuel? Representante estudiantil, no vaya a creer pues que es cualquier Samuel. Es que me faltó eso, quería preguntarles a ellos, pero para decirlo, Sara es personera de la institución Corporación Creando Futuro. Samuel Alejandro Correa, algo estudiante de 5º grado, ya con 11 años, Samuel. Samuel es representante de los estudiantes. A propósito de gobernantes, ya lo voy yo aquí a acribillar a ver qué está haciendo por el pueblo. Y Tomás Márquez Murillo, que está a mi izquierda, hola Tomás, estudiante de 4º grado, 9 años y líder mediador de convivencia. Tenemos aquí 3 líderes muy especiales. Qué combo, bienvenidos. Gracias. Gracias por estar con nosotros, porque les veo la felicidad y la buena cara de estar acá, ¿cierto? Se nota que no vinieron así como a regañadientes, ni la profesora dijo, usted la que tiene que ir a ese programa, porque no me va a hacer quedar mal. No. ¿Contentos de estar acá? Sí, súper contentos. ¿Habían estado antes en un estudio, en un programa de televisión? No. ¿Han mirado para arriba? ¿Se lo han detallado? ¿Luces, cámara, acción, todo? Más o menos. ¿Qué les llama la atención? Las cámaras. Las cámaras, todo. Todo. La maquillada. Bueno. Ay, sí. Todo.
Bienvenidos, hoy están aquí ustedes para hablarnos del medio ambiente, porque tienen ustedes en la institución, hasta donde yo entiendo, un proyecto muy bonito que se ha desarrollado en torno al cuidado de nuestro planeta. Estas experiencias, por supuesto, siempre hay que abrirles las puertas para que cada vez se repliquen, se contagien y sean más los motivados a aprender de ellas. ¿Quién me quiere contar de qué se trata? ¿De a uno? A ver, ¿quién? Bueno, Tomás. Este proyecto se trata de que todos los niños de nuestra institución aprendan a cuidar el medio ambiente y a cuidar toda la naturaleza. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuál es el papel de cada uno de ustedes dentro de ese proyecto? Bueno, el papel mío es, que soy supernaturalín, es ayudarle a todos los niños a que cuiden la naturaleza y a enseñarles a reciclar. Ah, pero momentico. Supernaturalín, a mí me suena eso como a nombre de superhéroe. Sí. Esa es la actividad, ese es el proyecto que han realizado. Convertirse ustedes mismos en unos superhéroes. Ajá. Para su institución educativa, para su barrio, para toda la comunidad. Sí, entonces, señor. Tomás es supernaturalín. Supernaturalín. Sara, entonces. Ecochica. ¿Y Samuel? Yo soy super canequín y yo soy el que les enseño a los niños a reciclar, a separar los residuos que no se reutilizan y los que sí se reutilizan, que va en cada caneca. Usted da asesorías personalizadas, a ver si va a la casa y... Sí. Si nos enseña, ¿no? Pues para que nos dé una inducción. ¿Cómo surgió este proyecto? ¿Hace cuánto lo están haciendo, Samuel? Desde este proyecto es desde el 2010, desde el 2017 lo estamos empezando a trabajar. Uh-huh. Fue gracias por una obra que lo empezamos a trabajar. ¿Cómo así que gracias a una obra? Los líderes de ese año hicieron una obra, entonces... ¿Una obra de teatro? Ajá. Ah, ok. Entonces ellos le explicaron a los niños y ya empezamos a aprender a reciclar, ya estamos muy conscientes de lo que puede pasar si no reciclamos. ¿Y qué hace Ecochica? Yo, como soy Ecochica, yo le doy muchos tips a los niños sobre el cuidado del medio ambiente. ¿Por ejemplo? Reciclar... reutilizar, no dejar la luz prendida cuando no la necesitamos y tampoco dejar la canilla abierta cuando no es necesidad ni de meter el cepillo a lavar ni tampoco a cepillarnos ni nada. Eso de la luz prendida es muy importante porque incluso en nuestra cultura la luz prendida es casi como una alarma de seguridad. Cuando uno salía de la casa dejaba la luz prendida para que creyera que era gente y no entraba a los ladrones. Eso es para ya no se puede. La factura, cobra factura literalmente. ¿Ustedes qué saben sobre el estado actual del planeta Tierra? ¿O por qué están surgiendo este tipo de proyectos? ¿Por qué estamos tan preocupados? ¿Qué es lo que está pasando? Es porque ya el planeta está muy grave, ya se encuentran basuras en los ríos. Ustedes han visto el río Medellín, eso está sucio, contaminado con basuras, hay muchas basuras en el suelo. Y eso que aquí ya hemos hecho un súper trabajo con el río Medellín, ya tenemos dos plantas súper potentes para descontaminarlo, la de San Fernando y la que queda ahora en Niquía. Y el río, a ustedes no les tocó, pero pasar uno por el río era vomitar. Estaba fija del olor tan horrible que tenía el río. Hoy ya puede uno caminar al lado del río, disfrutar, por ejemplo, de parques del río sin que el río huela tan maluco. ¿Tomás iba a decir algo? Bueno, sí, porque en los años estos ha estado muy congestionado el planeta, ya que solo están comprando los carros que echan humo total. Ya no están comprando carros eléctricos, no usan casi la bicicleta. Ahora con ese proyecto que creó la alcaldía de la bicicleta, es muy importante porque se está reduciendo mucho el uso de los carros. ¿Y ustedes montan en bicicleta? Sí. Pero eso, Samuel y Tomás me han hablado mucho del planeta. Yo quería preguntarle a Sara, ¿cuáles son, Sara, los problemas que ven ustedes en su barrio? Ustedes, la corporación está ubicada en Manrique, ¿cierto? En el barrio, en la institución educativa, ¿cuáles son los problemas que ven ustedes de medio ambiente y por los que quieren trabajar y ayudarle? Incluso en la misma casa, porque me imagino que ustedes han de ser educadores de los propios padres. Sí, señora. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa a los adultos?
Pues les pasa muchas cosas a los adultos porque los adultos sí también contaminan. Y ahora son los niños los que le estamos diciendo a los adultos a que no contaminen, que reciclen. Y es muy importante que antes los niños también le digan a los padres que reciclemos, que reutilicemos los materiales. Ahora ya son los niños los que hacemos eso y le decimos eso a los padres. ¿Sobre qué es en lo que más tienes que hacer énfasis tú en tu casa, por ejemplo, frente al cuidado del medio ambiente? Repíteme otra vez la pregunta. Lo que más insistes tú a tus papás y las personas con las que viven que tienen que tener mayor cuidado. De que, por ejemplo... No lo que más les jala las orejas. ¿Malgastan el agua, malgastan la luz, sí, botan donde no es o qué es lo más frecuente que hacen? Malgastan la luz. Malgastan la luz. Samuel está que se habla. ¿Qué vas a decir, Samuel? ¿Ibas a opinar sobre otra cosa? Sí. Los padres, como dijo Sara, ahora ellos antes eran muy perezosos. No, ellos no les gustaba separar, sino que llegaban, cogían, por ejemplo, una botella. La botella se recicla, en vez de separarla, cogían, la echaban. A la basura. A la basura se iba. Ya ahora son los niños que le decían, no lo bote. Y ya los niños somos los que... Sí, señora. Y les hacen caer en la cuenta de que cosas sí comprar, que sí. Depende del empaque. Sí, señora. Sí, porque ahora es que hay tanto plástico que uno ya no sabe ni por dónde mirar. Que no sí. Coger tantas bolsas, llevar bolsas recicladas para empacar el mercado. Ah, sí, en mi casa mi mamá en vez de comprar y comprar, llevamos la bolsa. ¿Y dónde echan la basura? Ah, en la caneca de mi casa, pero no, nosotros tenemos puntos ecológicos. Nosotros tenemos a donde se echa el reciclaje para ya sacarlo y llevarlo a la institución. ¿Ahí sí toca echarlo en bolsa o qué? ¿Para llevarlo allá? No. Sí. ¿No? ¿En qué lo llevan? Dame el tip, que yo he preguntado para dar respuesta. Mónica es de esas que tiene una bolsa grande llena de bolsitas dobladitas en triángulo. Sí, del señor. Mercado para sí, eso. Señor. No crea que no, pero es para la basura. Sí, y sí, a sí. Todo el que veo en el mercado con la bolsa reciclable, le pregunto, señora, ¿usted en qué echa la basura? No, en bolsas plásticas, entonces se digo yo. Solo las de entonces, basura. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a ir a la línea ya para hablar con Víctor, que nos está esperando ahí, papá de Esteban, de Víctor y Daniela. Víctor, ¿cómo vas? Bienvenido. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Víctor, ¿qué edades tienen tus hijos? Ya están grandecitos. Esteban tiene ya 30 años, Víctor 26 y Daniela 22. Hechos y derechos, como diría mi abuelita. Víctor ya coronó. Víctor, ¿y cuál es tu aporte a nuestro tema hoy que hablamos del medio ambiente y los niños? Sí, me parece excelente el programa y ese es el punto estratégico, ¿cierto? Educar, generar conciencia ecológica y partir desde los niños. Me parece excelente el programa y mira la actitud de Mónica cuando nos hacía referencia a esa situación de la UNO y se relaciona en cuanto a que en 50 años el 80% del planeta estará destruido. Veo la preocupación en ella y es una realidad, pero no estamos conscientes de lo que se nos avecina. Yo voy a ser muy breve porque yo soy jubilado de EPM y diseñé un proyecto que consta de una maqueta, un videito sobre el calentamiento global y compuse una canción estilo rap con contenido ambiental. Ya estoy dando unos pasitos en colegios e instituciones para generar conciencia ecológica a través de este proyecto. Y al final de la presentación me coloco una gorrita, gafas oscuras y comenzamos a cantar la canción. Y ya los niños la gozan, se la disfrutan, pero más allá de eso se llevan ese mensaje ecológico que estoy dando. Luego contigo y con Mónica, de pronto a nivel interno compartiremos para llevar proyectar el programa. Perfecto, pero, Víctor. Es una muy buena forma de hacerlo, muy lúdica, sí. Además, con música. Le dijo al que no era, vea. No, Mónica, inclusive en YouTube está ya la canción, dice Dilo, Peltonita, mensaje son, y es un mensaje de vida y un mensaje ecológico. ¿Cómo se llama la canción, Víctor? Se llama Vilo, es Víctor Londoño con V. Vilo, Peltonita, que viene de la palabra Pelton, la turbina Pelton, Peltonita, mensaje y son. Y a la turbina le divida, carita feliz, bracitos y pies. Todos los elementos conforman el proyecto Peltonita de la palabra de Pelton, de letra de la Pelton, que fue el que la definí. Perfecto, Víctor, muchas Víctor, gracias. Víctor, gracias por ese aporte. Gracias. Además, claro, sí, es que, ¿sabe qué es lo que más me preocupa?
es que no me preocupe, como creo que es la situación de muchos. Si me hago entender, conocemos la realidad, todos sabemos que esto está grave, que eso es que, pero a los niños de hoy les duele, ¿cierto? No es como cantaleta que uno aprendió así, que se está calentando, que se están derritiendo los polos, no, ustedes ya sienten preocupación por el tema, ¿cierto? Sí, señora. ¿Qué creen? ¿De dónde viene esa preocupación? ¿Del colegio? ¿De la casa? ¿De dónde han entendido ustedes la importancia de verdad, con el corazón, hacer algo por este planeta, Tomás? Bueno, yo he entendido de verdad hacer algo por ese planeta desde mi institución. ¿Le debes eso a tu colegio? Es algo que yo creo que nunca se lo podré pagar a mi colegio. ¡Qué mentira! ¡Becao! ¿Para el resto de la vida? ¡Ah, no! Es que le tengo un dato. Bueno, adiviné, ¿dónde se han egresado los tres? ¿De dónde? De Buen Comienzo. ¡Ay, Buen Comienzo! Es una familia. ¡Qué bien! Los tres son egresados de Buen Comienzo. ¿Y desde allí empezaron? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí? ¿Desde el preescolar? Sí. ¿Qué hacían? Yo vine desde los 2 años. Yo fui desde los 2 años a esta institución y a mí me encantó mucho la experiencia. ¿Y qué hacían por el medio ambiente desde esas edades, si se acuerdan? ¿Sembraban frijolitos, hacían proyectos? Ah, sí, ¿sí? Mucho. Pues, las profesoras nos mandaban que hiciéramos frijolitos y el que tuviera más grande, que se ganaba 5. Así no. Yo no sé si a usted les tocó, pero ahora que yo tengo mi hija en Buen Comienzo, cada mes y medio, 2 meses, nos piden para desarrollar el proyecto diferentes elementos, siempre, absolutamente siempre, con material reciclado. Y el jardín siempre está decorado con material reciclado, nunca hay nada comprado, ni rimbombante, ni súper extrafalario. Todo lo hacen las profes con material reciclado. Y eso los niños, pues, va calando, ¿no? Siempre las cascaritas de huevo, las botellas de PET son un súper adorno en el jardín. Los tubos de papel higiénico, el papel que van reciclando, también con eso hacen figuras. Y bueno, y le toca a uno también ser bastante creativo. Sí, yo tengo a los abuelos que me ayudan. Pero desde ahí empieza la cosa. Niños, muchas gracias por ponerse la 10 por este planeta. Desde tan tempranas edades tienen un súper papel que ahora nos van a mostrar aquí. Llegarán. Ah, sí. No, ya vimos a Samuel, a Tomás y a Sara. Yo quiero ver a Canequín, a Supernaturalín y a Ecochica. Sí. Yo no sé, que hay que tomarse una pastilla para convertirse en algo, hay que juntar los puños para los superpoderes. Vamos a ver qué hacen para verlos convertidos en los héroes naturales que son estos pequeñitos, trabajando por el medio ambiente. Por lo pronto nos vamos a ir a una pausa con nuestro dato en Paso a Paso y ya volvemos. El dato que nos dice, aproximadamente 7 millones de personas en todo el mundo mueren prematuramente cada año a causa de la contaminación del aire. 7 millones de personas. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Así es, en el tema de los profesionales del área de la salud, no todos son tan enamorados. Ahí tenemos a Emanuel en nuestro mamarazzi de Paso a Paso haciendo su registro de sintonía y mandando su video. ¿Cómo lo pueden enviar todos ustedes? A nuestro paso a paso @telemedellin.tv, videos, fotografías, grandes citas, pequeñitas, como la cama tener hoy, no la voy a anticipar, no de la pierna por ahí porque la hoy está muy, muy divertida. La muy hoy está candela. La pueden enviar las suyas también. Hoy hablamos de los niños, del medio ambiente. Ya tuvimos a una vida real muy especial. Estos tres niños que están haciendo algo por el planeta desde su institución, desde su barrio. Vámonos con nuestra experta en Paso a Paso. Jennifer Gómez nos acompaña hoy, coordinadora de la Corporación Creando Futuro, normalista superior y licenciada de la Universidad San Buenaventura. Jennifer, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo vas? Muchas gracias. Jennifer, bienvenida. Jennifer aquí viene a ser qué, como la profesora super qué, porque está Canequín, Supernaturalín, Ecochica. Super teacher. ¿Cómo se llama la líder, la maestra de estos héroes? Bueno, realmente
yo acompaño toda la ejecución del proyecto de los niños y niñas y junto con todo mi equipo docente lideramos todas las estrategias y lo que hacemos es escuchar los niños, trabajar con los niños, sensibilizarlos y motivarlos y en todas las ideas que ellos tengan inmediatamente los apoyamos y permitimos que esos aprendizajes se convierten en experiencias significativas para ellos. Bueno, lo que es reciclar todas las ideas. Entonces yo los invito, yo muchachos, ¿qué hay? Cuéntenme cuáles son las problemáticas que hay en el contexto, qué vemos en la escuela, cómo le vamos a ayudar al medio ambiente. Entonces todo el tiempo estamos con preguntas, ¿cierto? Para que ellos se cuestionen y entonces nosotros recibimos todas esas respuestas y en conjunto creamos las estrategias en pro del medio ambiente. Bueno, ya le vamos a preguntar a Jennifer por los detalles del proyecto, bueno, y de dónde vienen y cómo surgió la idea y todo para que... Insisto, ojalá esto se replique cada vez más en más instituciones educativas, en la casa, en los entornos donde se mueven los niños. Pero antes, Jennifer nos escribió pidiendo un espacio en el programa para contar sobre esta experiencia significativa, como ella lo llama, ya estoy volviendo agente educativa. ¿Por qué querían estar aquí? ¿Qué vieron en Paso a Paso? ¿Para qué les ha servido? Sí, mira, el objetivo nuestro es poder compartir a toda la ciudad, a todas las familias, estas estrategias en pro del medio ambiente. Es un programa que la verdad lo ve muchas personas, incluso nuestras familias, mi mamá también lo ve. Entonces, mi mamá decía, mija, mira, estoy en Paso a Paso y están dando este tema. Y mire, para que lo apliques con tu hijo, porque también tengo un niño. Entonces, yo, no, perfecto, esta es la oportunidad para poder compartir en la ciudad las estrategias que estamos haciendo y que se puedan replicar, porque ese es el objetivo del proyecto, que se pueda replicar y compartir esas estrategias y lo realicen desde las casas, desde las instituciones educativas y por eso estamos acá. Sueño cumplido, Jennifer, muchísimas gracias. Para nosotros también es un gusto abrir estos espacios, como les decía desde el comienzo. ¿Tu mamá se llama? Elena. Un saludo para la señora Elena, que no se pierde ahí Paso a Paso, fanática de Paso a Paso, gracias por vernos. Pongamos en contexto un poco qué es la Corporación Creando Futuro. Sí, mira, la Corporación Creando Futuro es una entidad que viene trabajando en la Comuna 3 de Manrique hace 20 años. Inició por 4 estudiantes que estudiaban en la Universidad de Antioquia y ya se vencieron la necesidad de trabajar por la primera infancia en la comunidad y ya luego cuando inició el programa o en comienzo se hizo una articulación con el programa para poder pues como continuar con esa formación. Pero además de ello se realizó pues como esa licitación para continuar el proceso de los niños que estaban desde 2 añitos a esta transición, continuar hasta quinto de primaria. Entonces, para nosotros es muy significativo porque la corporación en este momento tiene 3 modalidades de atención. Entonces, tenemos el Jardín Infantil Versalles, que tiene 320 niños y niñas desde los 3 meses hasta los 5 años. En la modalidad institucional 8 horas, que es la sede principal, tenemos 355 niños y niñas, también desde los 2 añitos, desde los 3 meses hasta los 5 años. Y allí mismo también tenemos cobertura educativa, que son 200 estudiantes del grado de transición a quinto de primaria. ¿A quinto llegan con qué edad? Están más o menos entre los 10, 11 añitos. O sea, entonces, que hay cobertura desde 3 meses a 11 años. Sí, entonces eso es lo significativo de la corporación porque podemos acompañar esa primera infancia de los niños y con esos proyectos pues realmente podemos evidenciar niños propositivos, críticos, democráticos, líderes, como ustedes acaban de ver. El proyecto del que hemos estado hablando a lo largo del programa se llama Cuidar el Medio Ambiente, una idea inteligente, como le gusta a Leo, rimadito, jueguito de palabras, sabroso. ¿Pero qué es y por qué surge? Bueno, realmente, como lo mencionaban los niños, en el año 2017 se creó una obra de teatro porque estábamos participando en el primer festival de teatro ambiental. Entonces, en esa obra de teatro, lo que hicimos fue generar un mensaje y una reflexión a toda la comunidad de cómo cuidar el medio ambiente. Cuando los niños dijeron, uy, sí, realmente tenemos una dificultad, los seres mitológicos se estaban desplazando porque no había un hábitat sana. Entonces, ¿qué dijeron los niños? La llorona no tenía quebrada para llorar. No, entonces se desplazó la llorona. El cura sin cabeza, el hombre calmar. Y peor, llegaron a Medellín y vieron que el lugar era mucho más contaminado. Entonces, en esa obra de teatro, que incluso pues ganamos ese primer festival de teatro ambiental, generó entonces, no, realmente falta mucho por hacer y sí, esa obra nos generó una reflexión de que hay que trabajar con los niños. Entonces, nosotros estamos trabajando con la Secretaría de Educación, con el proyecto Líder Sos Vos Kids, donde con los estudiantes líderes de las instituciones, además de votar porque son líderes, ellos deben de crear un plan de
transformación sostenible, y es cuáles son las problemáticas que hay en la institución y cómo vamos a trabajar con esas problemáticas, qué estrategias se van a implementar. Entonces, los líderes que ya en este momento están en colegios, están en sexto, en séptimo, iniciaron también con esa parte de esta ejecución. ¿Qué se hizo? Se construyó una técnica que se llama el árbol de problemas. Entonces, cada salón lo que hizo fue identificar cuáles eran las problemáticas que habían en la institución y en el contexto que estábamos, ¿cierto? Eso sí son frondosos. Los árboles de problemas. No, y si ustedes vieran. Una sombra. Y el problema es que no es pedirlo por la rama. Resolver desde la raíz la cosa. No, y entonces realmente ahí fue donde empezamos a identificar que sí faltaba mucha cultura, tanto con los estudiantes como con las familias, frente al cuidado del medio ambiente. Y que nosotros como docentes también teníamos que trabajar más en el proyecto. Entonces, de ese árbol de problemas se creó todo ese proyecto donde empezamos a trabajar con nuestros niños y ellos fueron los que crearon todas las estrategias que venimos implementando en relación del cuidado del medio ambiente. En cada grupo hay un árbol de problemas, de alguna manera, ¿cierto? Sí, cada grupo. Y en cada grupo hay, digamos, un equipo de superhéroes como los que tuvimos en la vida real también. Sí, incluso pues como cada año se viene trabajando, se viene retroalimentando. Entonces, incluso este año, cada grupo tiene un superhéroe también que trabaja con el medio ambiente y ellos junto con nuestros líderes que están acá presentes vamos a crear una obra de teatro para presentar en los colegios cercanos y a la ciudad de por qué es importante el cuidado del medio ambiente y cuál es el mensaje que ellos nos traen desde los aprendizajes que se tienen en la institución. Esos son los verdaderos papeles que hay que cuidar, los de las obras de teatro. Antes de ir a la línea, ahí está María Isabel, ya vamos a atenderla, quiero preguntar yo si en esos árboles de problemas o en esos árboles de problemas, ¿cuáles son los problemas más frecuentes? Bueno, en nuestra institución teníamos que los estudiantes no clasificaban las basuras, entonces toda la basura era así, ¿cierto? No cuidaban el agua, entonces se iban y jugaban con el agua, no apagaban las luces, las familias tampoco estaban comprometidas con el cuidado, tanto que a veces cuando salían del descanso y se terminaba, el patio terminaba lleno de basuras, entonces eran como los que coincidían en varios grupos, que ahí fue cuando generamos las ideas macro para trabajar, pues como desde las estrategias generales como tal. Muy bien. A mí, yo hice parte del grupito que recogía las basuras en el colegio después del descanso, ahí me tocaba. María Isabel, María Isabel tiene 9 años, ¿cierto María Isabel? Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida María Isabel a nuestro paso a paso, cuéntanos, ¿qué nos tienes que decir sobre el medio ambiente? ¿Tú cuidas el medio ambiente? Sí, yo cuido el medio ambiente y... Yo estoy en la corporación y estamos en el proyecto de cuidar el medio ambiente, es una idea inteligente y estamos llenando una botella de amor. Es porque se recicla todo lo plástico y entonces todos estamos en el colegio haciendo ese proyecto y las de la CEU están impresionadas con ese proyecto porque antes de ese proyecto salía muchísima basura. Entonces ya están impresionadas, la profesora también y la coordinadora siempre nos dice que cómo vamos con el reciclaje, que si estamos reciclando en la casa y todo. Entonces a mí me gusta mucho esa idea porque el medio ambiente está muy contaminado, entonces sí. Para ayudar el medio ambiente. María Isabel, me gusta mucho lo que estás haciendo y quedo con una pregunta, a ver si lo puedo hacer en mi casa con mis hijos. ¿Cómo lleno yo una botella de amor? Una botella grande pues y se llena con puro plástico, o sea, ¿sí? Con bolsitas de Necato, con bolsas de basura, y la profesora nos estaba ayudando mucho con eso y nosotros, y el viernes pasó el camión y el grupo tercero tuvo 34 ecoladrillos, o sea, las botellas llenas de amor, y con eso nos podemos ganar un premio. ¡Súper, súper, súper! María Isabel, qué bien, qué bonito bueno. Lo que estás haciendo. Leo, ¿usted no conoce los ecoladrillos? Sí, son las botellas de amor. Botellas... ¿Lo están haciendo en el colegio? Sí, precisamente, gracias Isa, este año tuvimos la articulación con la Fundación Llena una Botella de Amor, y lo que hacemos
hacemos es que, como estamos trabajando frente al medio ambiente, cuando estábamos separando los residuos, veíamos que habían unos residuos que no se reciclaban y se reutilizaban, que eran todos estos empaques de los refrigerios, de todos los mecatos, y ellos nos enseñaron que ellos lo que hacen es... Que eso en un colegio, oiga. No, es que... Si usted todos los días la tiene una plancha y tres muros. No, sí, y lo que dice María es real, porque incluso las señoras del Servicios Generales, ellas dicen, no, felicitaciones, ya no tenemos que cambiar casi las bolsas, no, porque es que espere próximamente urbanización, ladrillos creando futuro. Altos de ladrillos de amor. No. Pero pregunto, Jennifer, porque es que me llama mucho la atención y a veces uno podría emprender eso, por ejemplo, en casa con sus hijos. Pero se empiezan a acumular los ladrillos de amor ahí y uno no sabe qué hacer. Ahí está la posibilidad, por ejemplo, de que la gente done, recicle y les entregue a ustedes esos ladrillos de amor, por ejemplo. Sí. ¿O a dónde se llevan? Pues porque ella decía, hablaba de entregárselos a los camiones de basura. Sí, miren, lo que pasa es que entonces nosotros lo que hacemos es que vinculamos también a nuestras familias y ellos en la casa tienen su botellita. O sea, en los salones está. Con los niños de buen comienzo también tenemos la botellita. Uh-huh. Y lo que hicimos fue que generamos una campaña de 15 días, que todos llenáramos todo el empaque plástico que tuviéramos y que generáramos. De pura curiosidad, ¿contaron cuántos paquetes caben en una botella de esas? No, imagínense que las familias, porque cuando nos llevaban las botellas, yo estaba con mis compañeros recibiendo pues las botellas, cuando le poníamos un palo para presionarlo, llegaba a la mitad, no, profe, ¿qué es eso? Sí. Eso no se llena, no vamos a alcanzar a hacerlo. Entonces realmente, por ejemplo, yo como mamá, en mi casa no alcancé, tuve que ir a las tiendas a pedirles por favor que me dieran todos los empaques para poder lograrlo llenar. Porque eso debe quedar muy compacto para que realmente cumpla las veces del ladrillo. Es demasiado, sabes que si yo cuento, incluso a veces teníamos un costal lleno de bolsas así y cuando lo llenábamos a la botella, llegaba a la mitad de la botella, ni siquiera alcanzábamos. Pero imagínese todo lo que podríamos hacer. Es que se pueden hacer muchas cosas. Bueno, acabo de acordarme, conocí una idea, un proyecto de emprendimiento donde con los empaques del mecato, de papitas, de todas esas cosas, hacían correas, cinturones para y bolsos. Billetera súper bonito, bolsos. Y con las tapas de las gaseosas, las aretas que hubo en esta feria pasada de Expo Artesanías, era una cosa impresionante. Sí, miren, lo interesante con la fundación es que ellos realmente con estos residuos lo que hacen es que hacen construcciones de viviendas, de parques, ellos transforman esas materias que contaminan el medio. Entonces, por ejemplo, como decía la niña, el viernes fue el camión y llevamos 625 botellas llenas de amor y 4 galones grandes. Entonces, ahí también, pues, como es esa agradecimiento a las familias, porque ellas siempre nos acompañan y nos vinculan, se vinculan de esos proyectos. Eso quería yo preguntar, ¿cómo se vinculan las familias? Pero es a través entonces de estos proyectos que ellos inician, ellos solos no lo logran. No, ellos solos no lo logran, incluso al inicio del proyecto también esa fue una dificultad, cuando empezó el proyecto, era que todavía no había mucha cultura de separar y reciclar, pero entonces los niños crearon estos personajes y con esos personajes es que sensibilizan, motivan, reunimos a las familias, les compartimos en qué consiste el proyecto, cómo se van a vincular del proyecto, y ellos son muy receptivos. Y ellos siempre nos acompañan. Entonces les dimos la tarea, es que tenemos la campaña llena una botella de amor. Entonces yo les explicaba, les mostraba los videos, ellos quedaban sorprendidos y siempre nos han apoyado. Y por eso pues podemos decir que es un aprendizaje significativo. Y les agradecemos a todos ellos que nos están viendo, porque gracias a ellos es que se logran estos procesos tan bonitos en la corporación. ¿Qué han aprendido del proyecto? Bueno, realmente hemos aprendido mucho que uno debe generar un proyecto que surja de una necesidad, ¿cierto? Que realmente tiene un impacto cuando los niños y nosotros lo identificamos y se ven esos cambios significativos en la manera en que los niños ya no tiran las basuras en el piso. Incluso las familias nos decían, profe, los niños van caminando y no pueden ver una botella ni una bolsita porque ahí mismo todo lo cogen. Entonces que ellos ya son los recicladores y ponen a las familias también a reciclar porque todos están súper comprometidos, incluso conmigo. Los escobitas de la institución. Sí, ya no, una vez leía a Miguel, amigo, y hermano, yo se lo voy a conseguir un costal. No podía amarle porque ya no le caían de una no, un reciclador a conseguir un costal en una carreta. Y si ustedes vieran la cantidad de reciclaje, porque como nos dicen los niños, reciclamos 2 días a la semana, martes y viernes. Entonces las familias acumulan en casa, lo clasifican y nos lo llevan. Y hasta el momento ya llevamos más de 10.000 kilos de reciclaje que hemos salvado. ¿Y hay alguna meta puntual con ese reciclaje, un objetivo grande, además de cuidar el planeta y de tener todo limpio? Entonces lo que hacemos es que, por ejemplo, este proyecto es transversal, es un proyecto que se articula a todas las áreas. Entonces, por ejemplo, ellos traen el reciclaje en el área de artística y tejido, reutilizan ese material, ambientan la institución, trabajan con ellos, en ciencias hacen unas plantas, unas huertas urbanas y los trabajamos como tal. En español, entonces hacemos cuentos,
elementos y ya con ese material... Matemáticas les toca aprender a leer los números grandes, no, y no ¿cierto? Porque ya con también, esas cantidades... Y no solo eso, también clasifican, entonces ya han aprendido a clasificar... Conjuntos, colores, hacen tamaños... secuencias, series... Entonces es un aprendizaje, la verdad, pues como que impacta mucho a los niños y hemos... Pues yo soy feliz, yo ya... En mi familia también me dicen que yo soy la recicladora, porque si hay una fiesta o alguna actividad, yo me llevo las latas, yo me llevo esto, entonces yo siempre estoy eso pendiente. Es, pues en síntesis, educación experiencial, que es aprender haciendo, que tiene mucho que ver ahora con la modalidad del homeschooling, donde los niños escogen algo de su agrado, algo que les llame muchísimo la atención, en este caso sería la basura, y alrededor de la basura, más bien el reciclaje, elaboran todas las diferentes materias, que hasta música harán alrededor de todo esto que recogen. Claro, y además de eso también se recolectan unos fondos, porque hay un dinero que con lo que nos quede, eso se vende. Está, están final... reciclando por todos los lados. Los fondos de la calle. No, si ustedes vieran, ya a final de año nos reunimos con todos los estudiantes para que ellos decidan ese dinero en qué se va a invertir, pero de alguna otra manera también es como ese valor agregado que uno dice no se utiliza, pero mira que hay un recurso. Mientras que no se lo vayan a invertir en una fiesta llena de bombas que contamina el planeta, todo está muy bien articulado. Excelente experiencia, mucho que aprenderles, mucho que replicar, mucha conciencia que generar. Nos vamos a ir al corte y nosotros ya volvemos a conocer nuestros superhéroes de hoy en Paso a Paso. Grandes citas pequeñitas en Paso a Paso. Nicolás, acuérdate que cuando vayas al baño te debes limpiar muy bien porque si no te quemas. Mamá, y es que mi popó tiene candela. ¿Ah? Grandes citas pequeñitas de Nicolás. Nicolás, depende de los frijoles, depende. Ya volvemos a Paso a Paso. Ay, qué rico. Estás viendo Paso a Paso. Daniel y Guadalupe están en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Yo vi a Guadalupe, recuerden, y me enfermé. ¿Arriba qué? Necesito que me revise. ¿Qué es eso? Hay musura. Guadalupe. Y el otro con... reciclando, claro, también, con el dinosaurio. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso@telemedellin.tv. Hablamos de unos superhéroes. Que yo no sé si harán parte, que si está la Liga de la Justicia, será la Liga de la Inmundicia, que van para recogiendo basuras, ¿qué harán estos superhéroes? Pues conozcámoslos en nuestra práctica en Paso a Paso. Wow. Llegan, damas y caballeros, Canequín, Supernaturalín y Ecochica. Bienvenidos. Bienvenidos. Tomen asiento, por favor, y conversamos. Bueno, ya, irreconocibles. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Personas que no habíamos tenido en este set llegan hoy a estar con nosotros. Les veo a todos un símbolo de unas flechitas. ¿Eso qué es? Símbolo del reciclaje. Economía circular, que llaman. ¿Sí? ¿Toda la vuelta? Todo se transforma. Para que todo siga circulando. Muy bien, Jennifer, ¿cuál es la idea cuando ellos están así vestidos? ¿Qué nos van a recomendar? ¿Qué van a hacer? Bueno, realmente para poder motivar a toda la comunidad, ¿cierto? A tanto los niños de buen comienzo, tanto nuestros compañeros y estudiantes y familias, lo que ellos decidieron pues y crearon en la estrategia es personificarse, porque así generaron un impacto más en la comunidad y en los niños. Entonces lo que ellos se convierten en unos superhéroes donde les enseñan a todos a cuidar el medio ambiente. Y cada uno de ellos tiene una función específica que nos la van a compartir en ese momento. ¿Cuál es el mensaje de Ecochica, por ejemplo? Yo de ti. A ver, sí. Regálame los tips. ¿Cuál es uno de los tips de Ecochica? Les puedo dar 5. Listo. El primer tip es no talar árboles, no tirar las basuras al suelo, tampoco... ¿qué más? No dejar la luz prendida cuando tampoco es necesaria. Y también
sembrar muchos árboles para que tengamos un oxígeno mejor. ¿En esos tips cuándo se dan? ¿Ella sale por la institución así a repartir tips de salón en salón? Sí, sí, ella sale todo el tiempo y está con los niños de buen comienzo, con los compañeros, y lo que se hace es que constantemente estamos motivando a los estudiantes que a través de estos tips reflexionemos y realicemos acciones en pro del medio ambiente. Oiga, Canequín, usted comiendo basura sacó sus cuadritos. No, Canequín, o le quedaron las crispetas, nos traen los bajos, fueron las crispetas. Cuente, ¿qué dice Canequín? ¿Qué dice Canequín? Yo soy Super Canequín, la basura se deposita aquí. Yo soy el que le voy a enseñar a todos ustedes a reciclar, televidentes. Bueno, yo tengo el poder de las tres R's: reciclar, reducir y reutilizar. ¿Cómo hacemos para reciclar? Fácilmente, cogemos cartón, el cartón se recicla, y cogemos una botella. ¿La botella por qué se recicla? Porque es de plástico. Bueno, cuando reciclamos estamos reduciendo la cantidad de basuras que hay en todo el mundo, y cuando reciclamos también estamos reutilizando. Nosotros llevamos el material reciclable los martes y los viernes, y ese reciclaje lo utilizamos en el área de tejido y artística, y ahí lo estamos utilizando. Excelente. Perfecto. Reciclar, reducir, reutilizar. Reteso Canequín. Con esos residuos reciclados hicieron tu vestuario. ¿Sí? Genial. Con algunos. Con algunos, sí. Muy bien. ¿Y nos falta? Supernaturalín. A ver, Supernaturalín. ¿Qué hace Supernaturalín? Yo soy Supernaturalín. Yo soy uno de los protectores del medio ambiente. Hoy, televidentes, les daré dos ideas que ustedes pueden implementar en sus casas. La primera idea es la huerta. La huerta, pues si no tiene espacio donde hacer la huerta, solo puede coger una macetica. Si no tiene plata para la maceta, cogemos una botella. Richo, no hay disculpa, Supernaturalín. Sí. La perforamos toda la parte de arriba y le ponemos la tierra y sembramos la plantica. Bueno, la segunda idea es el compostaje. El compostaje se puede hacer con todo tipo de cáscaras, tanto como de frutas como de vegetales. Y eso sirve de abono para las plantas, para que crezcan más fuertes y así tener un ambiente mejor. Ah, excelente. La cáscara del huevo también. Sí. La cáscara del huevo también. Vea, todo tipo de cáscaras. Huerta y compostaje. Ahí está. Huerta y compostaje. Reciclar, reducir y reutilizar. Sembrar árboles, apagar las luces cuando no las necesitamos, no talar árboles. Canequín está pidiendo pista. Canequín. ¿Qué pasó, Canequín? Canequín. Bueno, pues que no me puede sentar. ¿Qué va a decir Canequín? Nosotros les queremos compartir 7 estrategias. Nueve. Nueve estrategias. Hasta que vamos a tomar lista, a ver. Alcanzamos. 9. Primera estrategia. Bueno, en nuestro colegio los líderes del año pasado están implementando una estrategia, si nosotros le implementamos otras dos. La primera estrategia es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo en nuestro colegio lo estamos implementando con los niños de, tanto como los niños de buen comienzo, las familias de buen comienzo, los niños de cobertura, las profesoras y toda la comunidad, para trabajar en equipo en este proyecto. La segunda estrategia es noticultura. Noticultura es un espacio donde los niños de buen comienzo y también las familias y los niños de cobertura hacen mensajes y reflexiones sobre el cuidado del medio ambiente. La tercera estrategia son los puntos ecológicos. Ustedes se preguntarán, ¿qué son los puntos ecológicos? Los puntos ecológicos son las canecas del reciclaje y de la basura. Nosotros en nuestro colegio las tenemos identificadas por un color y por un personaje. Bueno, ¿para qué servirá ese personaje? Ese personaje nosotros lo necesitamos porque nosotros en nuestra institución tenemos niños pequeños. Entonces, los niños van a coger, por ejemplo, tienen una envoltura, son 4 personajes. Se llama cascarita, envolturita, supercartoncín y plastiquín. Hey. Esos personajes nos ayudan a los niños más pequeños a saber echar en cada caneca que se puede echar. Por ejemplo, un niño coge una envoltura y la echa, pero ¿saben qué? La caneca de envolturita está muy vacía. ¿Saben por qué? Porque nosotros, como le estaba diciendo, tenemos otra estrategia que se llama llena una botella de amor.
Esa estrategia nosotros, todos los niños, la estamos implementando en nuestra casa y en nuestros hogares. No es malo que esté tan vacía, es bien que esté vacía, porque sí, se están yendo para donde se deben de ir. Porque las estamos utilizando para construir más cosas para nuestra institución. Bueno, la cuarta estrategia es el reciclaje. El reciclaje en nuestro colegio, ¿qué días los llevamos? Los martes y viernes. Ustedes se preguntarán, ¿nosotros qué hacemos con ese reciclaje? Con ese reciclaje ambientamos nuestro colegio, hacemos manualidades como en artística o en tejido, y el que lo sobra lo vendemos para recolectar recursos. Y a fin de año lo reunimos con la coordinadora a ver qué hacemos con ese dinero recolectado. Niños, nos van a quedar debiendo las otras estrategias porque se nos acabó el tiempo. No, lo reciclamos para otro programa. Y aquí en televisión el reciclaje del tiempo está complicado. Mejor dicho, si se diseñan una estrategia para eso, goleamos. Pero muchas gracias, nos ha quedado clarísimo el mensaje, sobre todo el de movernos a los adultos a generar estrategias así novedosas para que motiven a los niños a cuidar el medio ambiente. ¿Qué cara hacen los niños de Buen Comienzo cuando llegan estos superhéroes, por ejemplo? Niños, ¿qué cara hacen? Se emocionan mucho, ahí mismo nos reconocen, saben, ya gracias a nosotros. Algunos ya saben reciclar mucho, están muy comprometidos, aunque son niños pequeños, están muy comprometidos. Bravo, qué pena, felicitaciones, muchachos. Profe Jennifer, por liderar esta estrategia tan bonita. Samuel, se nos acabó el tiempo, rápido. Gracias. Recicle. Quiero invitar a todos a que reciclemos juntos. Invitados a cuidar el ambiente, invitados a vernos mañana en otro Paso a Paso. Nos vemos. Chao, chao.